Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá. Bien, hoy les presento uno de mis juegos favoritos de carreras sci-fi o Star Wars Episode One Racer versión Dreamcast. Uno de los mejores juegos de Star Wars, al menos en mi humilde opinión. Oh yeah. Episode One Racer. Ok. Episode One Racer agarra lo mejor del episodio 1, que fueron las carreras Pod Race, y los pone en un juego super awesome. Ok. El juego es rápido. El juego tiene booking, referencias de Star Wars. ¿Qué más puedo pedir? Así que vamos directo a la acción. Oh yeah. Este cinematic que están viendo fue introducido al juego en la versión de PC. Pero como estamos en la versión de Dreamcast, la versión de Dreamcast es básicamente la versión de PC, ¿ok? Lo bueno fue que le pusieron todos los animatics, porque obviamente estaba en un CD. Y para cuando salió este juego, que fue como el 2000-2001, esto era fantástico, esto era casi como ver las películas. No tanto, pero bueno, entienden lo que digo. Ahí está mi favorito Gasgano, ese que básicamente voy a usar. Y ahí está Anakin. ¿Qué pasó, Anakin? Ok, vamos directamente al juego. Ok, entonces, interesantemente, este juego de Dreamcast de Star Wars Episode One Racer tiene acceso a internet si los servidores de SegaNet estuvieran todavía en línea y si tuviéramos conectado un cable. Lástima, porque asumo yo que eso hubiera sido bastante interesante, pero correr en 56K, cha, lo veo como difícil. Mira, ahí está. ¡Internet! ¡Wow! Ok, so hay tres modos: torneo, free play y time attack. Torneo es el modo normal donde es básicamente unlockeas todo y corres las carreras oficiales. Entonces el juego nos presenta al jugador entrando a una cantina. Y este personaje que va caminando ahí puede ser varios otros alienígenas o los pit droids. Eso es más que todo random. Entonces tienes cuatro archivos, inclusive uno para jugar sin grabar. En este caso vamos a usar el mío. Aquí tengo básicamente desbloqueado todo. Y este es mi Podracer favorito, que se llama Gasgano. Pero empezando la lista, por ejemplo, tenemos a los clásicos Anakin Skywalker. Y por ejemplo, y Sebulba. Aquí está, Sebulba, oficial. O sea, aparte de eso, tenemos que pocotón de gente aquí completamente random. Hay algunos que salieron en la película, en la carrera de Podracer oficial. Y hay algunos que son completamente nuevos. Entonces todos los potrices tienen stats diferentes. Algunos sirven para ir mucho más rápido, como el de Sebulba, que tiene el top speed más alto. Y otros sirven más como para maniobrar, porque hay unas pistas bien difíciles. Ok, entonces voy a escoger Gasgano. Ok, por ejemplo, puedes seleccionar que si el primer jugador que gana 3000 créditos, el segundo 1500 y el tercero 750, pero puedes seleccionar que el ganador toma todo, que es lo que básicamente yo sugiero. Pero obviamente si no ganas, no puedes echar para atrás porque el juego graba automático. Así que es un tirado de dados. Pero por lo general, si sabes cómo correr este juego bien, no creo que haya problema. Así que vamos para atrás a chequear mi archivo original. Ok. Bien, entonces vamos con Tatooine, porque es como la pista más clásica de todas. Ok. Entonces, Mirror, ¿no? Bien. Entonces luego tienes este menú de acá, en donde tienes varias opciones. Puedes inspeccionar tu vehículo. Puedes comprarle más partes nuevas al vehículo. Está. Bueno, aquí es donde ves los upgrades. Aquí es donde compra las partes. Aquí, esta parte es bien sólida. El junkyard o el deshuesadero, donde puedes comprar piezas dañadas, pero abajo más. O sea, el precio es mucho más bajo. Cambio de vehículo y opciones. Así que vamos a chequear
los upgrades y más que todo las gráficas del juego. Ok, ahora yo pasé este juego completo y básicamente tengo todos los upgrades para el Podracer, que son básicamente todos estos. O sea que el stats máximo de, por ejemplo, el Podracer de Gasgano son estos stats que están ahí. Y este es el número de pit droids. Por Podracer nada más puedes tener 4 pit droids. O sea, más que todo tú nada más puedes tener 4 pit droids. Los pit droids sirven para reparar las piezas, porque la barrita verde de al lado, la que te indica más o menos cuál es el estatus de la pieza, porque las piezas se dañan en la carrera. Ok, entonces vamos a empezar la... Bueno, echan para atrás un momento. Ajá. Esta es la tienda de Watto donde tú puedes comprar las piezas de los Podracer, desde las baterías hasta el pocotón de piezas que realmente no tengo idea de qué es lo que hacen realmente, pero nada más uno ve los stats ahí, los frenos y el coolant y todo lo demás. Me di cuenta de que este juego tú puedes chitear bastante comprando ciertas cosas de cierta manera. Por ejemplo, yo tengo, todavía me quedan 46.000 créditos y ya no necesito comprar más piezas. Y ya básicamente pasé el juego. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, tú vas al Junkyard, al deshuesadero. Y en el deshuesadero hay piezas como por ejemplo esta, que la barrita verde de la izquierda está un poquito más dañada. O sea, la pieza está dañada y por ende cuesta menos. Entonces, ahorrando más o menos como... entre 10.000 y 20.000 créditos, tú puedes comprar una pieza de alto nivel a bajo costo, correr con esa pieza dañada y que los droides de Pit reparen todo, y para la próxima carrera ya tienes una super pieza, ya básicamente como a 10% de lo que estaba al mercado. Entonces, un tip es que si las piezas que están ahorita mismo en el deshuesadero no te gustan, lo único que haces es que cambias de vehículo. Y regresas al deshuesadero y otras nuevas piezas aparecen en el deshuesadero. ¿Ok? Entonces tú nada más vas chequeando cuáles son las piezas que tú necesitas. ¿Ok? Las cambias por las gallas que tienes. Por ejemplo, esta es una pieza de último nivel y está a la mitad. El Magingertor cuesta 14.000 normal, pero ahí está en 8.071 porque está dañada a la mitad. Entonces compras la pieza de último nivel que está dañada y haces que tus droides hagan todo el trabajo de cambiar la pieza, la reparen y básicamente tienes una mejor nave. Y ahorras que pocotón de dinero, porque si vas comprando pieza por pieza, entonces vas perdiendo plata por gusto. Sigamos a darle start a la carrera para que vean la carrera en sí. Lo que me gusta de este juego es que tiene animáticas, cinematics de básicamente cada uno de los planetas que visitas en toda la serie, donde presentan los corredores. Y presentan como la persona en jefe de la carrera. En este caso de Tatooine es Jabba the Hutt. Ahí está. En otros planetas presentan básicamente dizque al anfitrión de la carrera. Eso le da un bonito toque de Star Wars. Ok. Entonces, y ya llegamos a la carrera. Y lo primero que van a ver es que las gráficas definitivamente parecen de PC. Ok. La geometría es un poquito básica de la época, pero honestamente no importa. Lo bueno es que la textura es de muy alta calidad, ¿ok? Este es el port de Dreamcast, como he mencionado en varias ocasiones, que es básicamente el port de PC. Pero también hay un port para Nintendo 64, que para mi opinión es uno de los mejores juegos de 64 de carreras que hay, ¿ok? Pero no use, yo tengo todas las versiones, excepto la de PC, porque ya no se puede correr, honestamente. Ambas versiones, la de 64 y la de Dreamcast, tienen todo el mismo contenido, excepto la de 64 no tiene las peliculitas de principio por obvias razones. Pero el juego honestamente se ve muy muy bien en 64, porque en el 64 también corre a 60 cuadros por segundo, como está este también corriendo, ¿ok?
Bien, entonces. Las naves corren, o sea, corren súper rápido. Podemos inclusive hacerle boost a las naves. Pero el sistema de boost no me gusta mucho. Tienes que mantener el control apretado hacia... O sea, el analog tienes que mantenerlo hacia arriba hasta que se cargue la lucecita amarilla a roja. Y luego entonces quitas el acelerador y luego metes acelerador de nuevo y ya tienes boost. Entonces, el problema es que no puedes usar el boost básicamente si estás virando, porque simplemente no puedes. O sea, básicamente casi siempre son non rectas. Entonces, si le dañas al Podracer durante todo lo demás, entonces se quita el boost. El Podracer recibe daño, así como en la misma película, y entonces puedes reparar el daño usando el botón R, que es de reparación. Entonces, otro movimiento que tú puedes hacer con el Podracer es que tú puedes hacer esto y esto con ya sería el botón Y y el botón B en el control de Dreamcast. Eso sirve más que todo es para situaciones como la que vemos un poquito más adelante, donde necesitas todo el espacio porque es muy delgado. Entonces, es más fácil maniobrar cuando estás en forma de esta así. ¡Oh! ¡Ups! Ok, eso fue mi culpa. Lo bueno es que, a diferencia, por ejemplo, de F-Zero, si te mueres, simplemente responeas y no tienes que empezar la carrera de nuevo. Entonces, dependiendo del potencia que estás usando, tienes más o menos control del juego. Y el juego se siente muy responsivo en el manejo, ¿ok? A mí me gusta Gasgano más que todo porque el potencia es grande y es de color verde. Pero hay otros potencias que son más pequeños y entonces, por ende, tienen mejor aceleración, mejor top speed y mejor... mejor maniobrabilidad. Pero no sé, simplemente me gusta mucho el de él, así que es el que básicamente siempre uso. Bien, entonces vamos a mostrarles otra pista. Veamos qué tenemos por aquí. Ah, Ando Prime es una excelente pista. Bien, entonces este es el introduction de Ando Prime, que es un planeta de nieve, similar a lo que era Hoth. Pero creo que aquí es menos frío. Entonces ahí nos recibe un monje, o el jefe, sí, el, como el líder de una secta de monje dentro del universo expandido de Star Wars. Entonces, me gusta mucho es cómo han diseñado los mundos en este juego. Tienen mucho detalle, y cada mundo es bien diferente del otro. No hay mundos que se parezcan iguales, o sea, aunque son bastante estereotípicos de los juegos de carreras de ciencia ficción, ¿ok? Porque siempre está el planeta desértico, el planeta de hielo, el planeta de jungla, el planeta industrial, cosas así, pues. Pero definitivamente cada uno se siente único en su propia manera. Así que realmente no tengo quejas de esto. Definitivamente este es uno de esos juegos que no importa cuánto te lo recomienden, de todas maneras tienes que jugarlo para entenderlo. Es un juego bastante normal en dificultad si es que consigue las partes rápido y temprano, ¿okay? Luego se pone que es súper difícil porque la computadora siempre es mucho mejor que tú en el manejo. Y como pudieron ver en Antito, entré como un lago de hielo y el Podracer completamente se descontroló porque está en hielo, lo cual es raro porque se supone que estamos flotando, pero según la física de Star Wars y todo lo demás, el mecanismo que hace que floten también tiene que ver con el tipo de terreno. Yo realmente no entiendo nada de eso, pero la cosa está en que detalles como eso hace que el juego definitivamente se siente mucho más real, ¿ok? Bien, la versión de Dreamcast es como que la mejor versión de este juego que pueden conseguir. La versión de 64 es súper económica, entre 10 a 15 dólares. La versión de Dreamcast completa cuesta entre 20 y 25. El CD solo cuesta entre 10 y 15 también. Y es un juego bastante común de conseguir, pero dado a que todo lo de Star Wars ha estado subiendo de precio últimamente... si quieren conseguir esta versión intacta, completa, con CD y case y todo lo demás, van a estar pagando entre 30 dólares. Así que mi recomendación es que si quieren conseguir este juego barato, consigan el de 64, pero no se va a ver tan bonito como este.
Y si tienen plática y una Dreamcast, definitivamente consigan entonces mejor esta versión. Ok, entonces básicamente eso ha sido todo por el juego de Star Wars Episode 1 Racer para Dreamcast. Soy su anfitrión Wallace Beulf para Retro Gaming Panamá. Denle like al video, comenten lo que quieran. Siempre estoy ahí para responderle todo lo que comenten. Y suscríbanse al canal, eso siempre me ayuda. Así que nos veremos en el próximo episodio. Gracias por sintonizar.